solo la acusación de mentira conoce no a los privados. Pensamos, cuando el tribunal aprobó la audiencia, que era el ministro público, no había contado con el partido, por eso decía que estaba con el si era así, pero sí, si el ministro público lo hizo. Fíjate que nosotros, ante el desacuerdo que tenemos en contra del Ministerio Público, que solamente acusó a Hidalgo Reynoso, el hijo, nosotros desde el principio de la acusación afirmamos que son ambos los responsables de la muerte de Hidalgo. Y en ese sentido, en el día de hoy, se pretendía conocer la audiencia preliminar. El tribunal no notificó al coimputado de Alberto Reynoso, Hidalgo. Y es por ello que la audiencia se aplazó para el próximo 28 de abril, con fines de que este imputado comparezca al tribunal, valga la redundancia, en calidad de imputado, para ser escuchado aquí en la próxima audiencia preliminar.